existencia el padre, el maestro o simplemente el adulto, y nos enseñan a respirar y a comer, a caminar, a descansar, a estudiar y a trabajar. Pero eso es sobrevivir, a vivir de verdad. Nadie puede enseñarme. A vos te estaba buscando. ¿Sabes que no se puede entrar al cuarto de los varones? No me importa, decime ya mismo qué buscás. ¿Qué estás hablando? Que primero te haces el bonito con papá. Después usas a Feli para sacarle datos míos. Y ahora lo de Guido, nene, ¿qué te ¿Qué pasa? ¿Qué de Guido? ¿Qué me estás diciendo de Guido, por favor? ¡Ay, mentiroso! ¡Basura! Sé hombre de una vez y decime ya mismo qué buscás, qué querés conmigo. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Te quedás calladito? ¿Qué querés conmigo? ¿Qué te pasa? ¡Por favor, basta! ¿No te das cuenta que hay chicas mucho más lindas que tú, mucho más inteligentes y no tan huecas? ¿Estás loco? Sí. No. Digo, fue lo primero que se me ocurrió para callarte. No vas a pensar que... No, obvio que no. Y que te quede claro que yo con vos nada que ver. No, sí, yo no, yo tampoco. Bueno, hay que parar acá toda esta locura. Y quiero que me aclares qué te pasa conmigo. Nada, no me pasa nada. Ah, ¿no? ¿Y por qué fuiste a ver a mi papá? Porque lo admiro, porque realmente lo admiro. ¿Y lo de Guido? ¿Eh? ¿Qué de Guido? Guido fue por su cuenta. Yo no le dije nada. No me preguntes. Yo no tengo nada que ver. Bueno, quiero creerte. Pero también sé que hablas de mí con Felicitas. Claro. Ah, ¿viste? Y sí, ella habla porque es tu mejor amiga. Yo la escucho. Digo, tampoco es un tema que me interese particularmente, ¿no? Bueno, está bien. Te propongo una tregua. Que nos dejemos de molestar. Vos para mí no existís. Tú para mí tampoco. Acepto la tregua. Bueno, está bien, me voy. Ah, y hay que aclarar todo esto con Felicitas. No, no hay que aclarar nada con Felicitas. Con lo celosa que es, no va a entender. Además, la verdad es que aquí no pasó nada. No, es verdad. Acá no pasó nada. ¿Estás segura? Sí. Yo no voy a retirar ningún informe. ¿Qué les pasa? Bustamante acaba de decirme bueno, que... no sé lo que le dijo Bustamante. Se equivocó, Pablito. Entendió mal, no sé. Me tienen harto con sus chiquilinadas. Bueno, perdón. Marcia, ¿estás segura de lo que hiciste? Sí. ¿Y por qué estás así entonces? No sé, es que me da un poco de miedo porque este pibe es medio loco. Pero bueno, me tengo que jugar por lo que pienso. Ay, ¿con Nacho qué pensás hacer? No sé. Che, ¿por qué no querés decir quién es la minita? Para, no me vengas con que ella te pidió que no se lo cuentes a nadie porque te vas a comer una paliza por pollerudo. Bueno, me da vergüenza. ¿Vergüenza? ¿De qué te da vergüenza? Bueno, Pablo, es complicado. ¿Para qué quieres saber el nombre? Vení, Tomás. Vos te pensás que yo soy idiota, ¿no? Decime ya mismo quién es la chica. Pilar. ¿Qué? No escuché. Pilar, dijo Pilar. ¿Pilar? No puede ser. Pilar no puede ser porque cuando armamos la partusa en casa, vos te le tiraste encima, no sé qué, y ya se hizo la histérica. Bueno, se sintió presionada y no quiso confesar. Yo te digo la verdad, la veo a la minita, me parece que con vos cero onda, no pasa nada. Pero ¿por qué tiene que disimular? Se llega a enterar el viejo y la matan y a mí me echan de colegio, entendeme, por favor. Ahora una cosa, no digan nada, por favor, porque... Y mirá, nos perdemos un par de joditas muy buenas. Quédate tranquilo, Café y yo no decimos nada, somos una tumba. ¿Cómo Café? Bueno, ¿qué querés que te diga? Gracias. Bustamante, ¿vos me estás tomando el pelo? ¿Por qué? Porque lo de Espíritu eran macanas tuyas, viejo. No puede ser. Me lo dijo ella misma. No piensa retirar el informe, deja todo como está. Te buscaste, Espíritu. Y me encontraste. Ya está oscureciendo. ¿Dónde se metió Nacho? Ay, no te preocupes. Él piensa arreglárselas mejor que todas nosotros juntas. Pero es mi responsabilidad. No es tu responsabilidad. Es la responsabilidad del tarado de Montero que te entregó al pibe sin avisar, ¿o no, Luna? ¿Qué? ¿En qué andas, nena? Ay, chicos, hace rato que les quiero decir algo. Es sobre el grupo de baile. ¿Y qué hay con eso? Bueno, que Mía me pidió una definición, porque bueno, se formaron dos grupos y hay que saber quién está en cada uno. Claro, y vos elegiste el de Mía, ¿no? Oh, sí. Sí, chicas. ¿Y por qué siempre estuve con ellas?
Les juro que a mí me encantaría estar con ustedes y con Manuel, pero no sé, no le puedo fallar ahora. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Perfecto. Lo único mío te está usando. Nada más. Y no podés estar bien con todos, Luna. Te tenés que decidir. Bueno, Luján, yo soy así. No sé, yo pienso que todos tenemos algo bueno. Hola, Santa. ¿Qué tal? No es de Santa. Lo que pasa es que creo que hay que darles una oportunidad a las personas. No sé, hay que conocerlas más. Perdóname que sea tan frontal, pero tenés menos personalidad que una babosa, bueno, ¿entendés? Che, basta, ya está. Bueno, pero que no sea tan tarada. ¿Quién es? Espíritu, a dirección, hay reunión urgente. Nah, pero no es el horario de comida. Mañana vos. Mañana no, ahora. ¿Y si Pablo está contando lo de Nacho? Ni lo dudes. Bueno, a vos. ¿A vos? Hey. Che, Manuel. ¿Estás en otra? Ah, sí, me quedé pensando en el partido de fútbol. ¿En el partido? Ay, mira, Manuel, por favor, no me pongas más en el equipo, porque vos viste que soy tronco. Bueno, y después pero vas la a gente mejorar, me carga. Nico, vas a mejorar. No voy a mejorar siempre, te doy unas clases. Así. ¿Te vas a mejorar? Ay, están hablando mal de nosotros, Manuel. ¿Y a mí qué me importa que estén hablando de nosotros? Yo te dije que bailar era una mala idea, ¿eh? Y mirá el estrés que estoy pasando. Mirá si me agarra presión alta y se me revienta el aneurisma que puedo llegar a tener. Basta, basta. Hay cosas de ti que la verdad es que no entiendo. Para cambiar las cosas, primero hay que cambiar uno. Tú eres como eres, Nico. Si a los demás no les gusta, bueno, es un problema. No, no, Manuel, no. La gente no cambia tan fácil. Hay algo más fuerte que vos y que yo, que es el mundo real. El mundo real es uno. No, Manuel, baja de la nube. El mundo real está ahí. Oye, frijoles. No has visto un mexicano, pero muy afirmado por aquí. Trolo. Trolo. Este tipo es una basura. Ah, eso se arregla fácil. ¿Cómo? Le rompes la boca de una patada y no puede hablar por el resto de su vida. No, Manuel. Bueno, no me dices las cosas de frente, ¿eh? Si te animas, digo. Pero qué poco sentido del humor, bebé. Quiero ver cómo te ríes cuando te rompa la cabeza a patada. ¡Deja de pelear, por favor! ¡Ey, Aguirre! ¡Aguirre, teléfono! Vení, ¿puedes teléfono. ¿Puedes terminarla de una vez? No puedo. Te pido, no lo puedo ni ver. Y hay otros que también piensan como yo. Ajá, sí, ok. Entonces mañana te espero en casa, ¿de acuerdo? No te preocupes, yo mismo voy a llamar al colegio para que te dejen salir. ¿Tuvo algún problema por lo que hice? Prefiero no adelantar nada. Lo único que sí te pido es que esto quede entre nosotros dos. ¿De acuerdo? ¿Puedo contar con eso? Sí, seguro. Bueno, hasta luego. ¿Quién era? Un amigo. Tenemos que hablar, Manuel. ¿De qué? Hay cosas que no sabes y es urgente que te enteres. ¿Qué le estará pasando a Maritza? Ay, no te preocupes, seguro se debe estar amigando con Pablo. Debe tener algo bueno adentro. Sí, seguro. Ay, Luna, por favor. Ay, ¿qué tiene? Yo no creo que Pablo sea malo. Lo que pasa es que tiene ese padre que, no sé, vive equivocándose. Ay, claro, y su padre también debe tener algo bueno adentro, ¿no? Sí, puede ser. Ay, no puede ser tan tarada, Luna. Bueno, Luján, yo soy así. Y sí, es una verdadera lástima. Porque Maritza te quiere mucho, pero vos no te lo mereces. ¡Ay, Nacho! ¿Qué haces acá? ¡Para! ¡Por culpa tuya, Maritza está en la dirección! Bueno, es que tuvo que defenderla de ese tarado. ¿Cómo defender? Por eso estamos nosotras. Vos sos muy chiquito. Ay, vos callate. ¿Por qué? ¿Qué te hice? Vos tenés la culpa de todo. ¿Qué? ¿Por qué yo? Si vos le buchoneaste a esa tarada, a lo que decía el informe, esa chico, tico, ¿Vico? Sí, a esa. Escuché cuando Pablo le decía al amiguito que Vico le iba a sacar a Luna lo que decía el informe. ¿Qué? Como director de este establecimiento, lo único que puedo decirles es que esta situación es verdaderamente desagradable. Bueno, yo no sé nada. Bueno, basta, Espíritu. Es su última oportunidad. Ese chico, Nacho, ¿quién es? ¿Dónde está? A ver, ¿de qué chico me hablan? Del que me atacó como un salvaje.
¿Y yo qué tengo que ver? Ah, lo conoces perfectamente. Lo llamaste Nacho. Ay, me encantaría tener tu imaginación. Así te contesto al botón y terminamos con esta bella historia. ¡Espíritu! Bueno, espere, déjeme terminar. A lo mejor este chico es mago y podemos hacer la versión latina de Harry Potter. Ah, termine con esta pavada. Ese chico, Nacho, o como se llame, ¿quién es y dónde está? Ya le dije que yo no sé nada. Está mintiendo, señor director, está mintiendo. Bueno, cálmese, cálmese. A ver si le entiendo. Según usted, ese chico... Nacho no existe. Exactamente, es un invento de Pablo. No, 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 no. La que inventa es ella. Es tu palabra contra la mía. Este chico Nacho me pegó. Casi me deja desmayado, ¿sí? Claro, claro. Como cuando yo te robé la billetera, ¿no? Señor director, no es la primera vez que Pablo se equivoca al acusarme. Bueno, eso es verdad. No, no, no. Usted... Le aseguro que esta vez no me equivoco. Bueno, yo le voy a contar la verdad. Pablo me amenazó para que yo no entregue mi trabajo de ética y no sé por qué. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? No tiene nada que ver con el chico que está escondiendo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esta jugada tuya es parte del abuso del poder que yo describo en mi trabajo. Abuso que lamentablemente el colegio es cómplice. No, no, usted no tiene ningún derecho a expresarse en esos términos del colegio. Usted se está buscando una sanción. ¿Y por qué va a castigarme? ¿Porque pongo lo que pienso en un trabajo? ¿O por un chico que supuestamente yo metí en este colegio y que solo el señor Bustamante vio? Sí, ya sé que en este colegio hay más de uno que no me puede ni ver. Pero no me voy a quedar calladito y con los brazos cruzados. Pero si no hubieras participado en el grupo de baile y no hubieras tenido la agarrada con Tomás y los chicos... Tomás, de cualquier manera, no me puede ni ver. Pero por eso, no lo provoques. Para no provocarlo, tendría que irme de este colegio. Y no lo voy a hacer. No me voy a ir. Esto te puede llevar a algo peor, ¿entendés? Feli, Feli, ¿qué es lo que te molesta? Realmente, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que los demás hablen de mí o que estén del grupo de baile con Maritza? Me molestan los demás, Manuel. Tenés que tratar de pasar lo más desapercibido posible. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Explícamelo exactamente. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque vos sos becado, Manuel, por eso. ¿Y? Los becados tienen que tratar de hacer el menor ruido posible. Por eso, Manuel, por eso. Sí, soy becado y tengo un examen con una muy alta nota. Si el problema es la nota, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué tiene que ver? Manuel, ¿vos querés ser un candidato de la logia? Esta es la primera sesión de la logia de este periodo. En primer lugar, damos la bienvenida a los nuevos integrantes. Ellos van a reemplazar a los alumnos de quinto que egresaron. Esperamos que puedan cumplir bien su deber como lo hicieron sus antecesores. Luchar por conservar la pureza y el alto nivel del alumnado y expulsar a los becados que nada tienen que hacer entre nosotros. Ante todo, realizarán el sencillo ritual de iniciación. Llegué a la conclusión de que los casos más urgentes son dos alumnos de tercer año que pretenden imponer un grupo de baile mixto. ¡Eso es una vergüenza! ¡Es un enfermo mental esos tipos! ¡Esos cretinos ponen en peligro el buen nombre de nuestro colegio! ¿Qué pasaría si eso trasciende a los demás colegios? ¡Pero hay que destruirlos, hay que echarlos, hay que ir! ¡Basta! Nuestro estatuto es muy simple. Solo podemos presionar a uno a la vez. Debemos decidir cuál. Aguirre Manuel, Provenza Nicolás. El voto es muy simple, es libre. Pero yo propongo que empecemos por el más fuerte, por el ideólogo, Manuel Aguirre. Sí, Aguirre. Tiene que ir ya, pero basta.
Eli, eso de la logia es una exageración. Ojalá fuera como decís. Eso está más en la imaginación de la gente que en la realidad. No, Manuel, hay casos comprobados. Esos tipos son grosos en serio. Bueno, pues yo no le tengo miedo a esa logia. Manuel, escúchame. Lo único que no quiero es que seas uno de sus candidatos, ¿ok? ¿Es eso? ¿O es que te da vergüenza que tu novio esté en boca de todos? Ay, no te entiendo. Mira, Feli, yo no soy de la élite a la que tú perteneces. A lo mejor no soy el tipo de novio que querías. ¿Por qué decís eso? Porque yo no puedo cambiar, no voy a cambiar. Y tampoco puedo pretender que te metas en mi cabeza. Mira, Feli, yo te quiero mucho. Pero somos de mundos diferentes. Y si la quieres cortar, está bien. Yo te entiendo. No, no me contestes ahora. Tómate un tiempo para pensar. Llegué la sangre a la cabeza. Estaba muy nerviosa, pasé muchos nervios. Sí, todavía no sé cómo te animaste a negar todo y aparte amenazar al tarado ese. Bueno, es que cuando me pongo así nerviosa como que se me bloquea la conciencia, el tubito de la lógica se me tapa así y me mando. Estás totalmente loca, pero me gusta eso que haces. ¡Cállate, Nacho, que te van a descubrir! Vení por acá. ¿Por qué no le contás a tu amiguita cómo entre los dos reventamos a trompadas al tarado ese, eh? No, cállate. Es infeliz, metió preso a mi hermano. ¿No se te ocurre nada más para hacerle? No, no podemos hacer nada, está muy peligroso sí, todo. Sí, aparte hay que andar con más cuidado que nunca sí. Ahora. ¿Por qué? Si vos lo reempaquetaste delante del director, ahora nadie le va a querer nada. No te ilusiones, porque me van a estar vigilando en cualquier momento me van a hacer caer, yo lo sé. ¿Qué pasa? Vení, Maritza, vení a ver esto. ¿Qué pasa? Mira. Tengo que esconderte muy bien. Sí, pero ¿en dónde? No sé, van a revisar el colegio de punta a punta. Esperen, yo cuando me escapé encontré un lugar. Te dije que no salieras. Bueno, es que acá me aburro solo. ¿Dónde era ese lugar? Un poquito lejos. ¿Y cómo es? Yo qué sé, pero si vienen conmigo yo les muestro. Bueno, no, pará. Esperemos a Luna que haga de no, campana. A Luna no, a Luna no. Es verdad, yo me quedo, no hay tiempo, pare. ¿Qué pasó con Luna? Una pequeña discusión nada más, pero no pasó nada. Es verdad, esta le dijo de todo, estuvo buenísimo. Se la quería comer cruda. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, lo que Luna pasa... Luna fue la que buchoñó lo de tu informe. ¿Qué? Sí, no, lo que pasa es que, mira, Pablo le pidió a la noviecita que le hiciera una cama a Luna. Y Luna cayó. Le buchoñó lo de tu informe y que le ibas a hacer bolsa. No puede ser. Bueno, pero no importa. Olvidémonos de Luna. Anda a esconderlo a Nacho en algún lugar. Sí, es verdad, vamos. Por ahí tenemos que ir, pero estás loco, nene. Dios mío, en cada una me meto yo. ¡Suerte! ¡Espérame! Papá, soy Pablo. Tuve un problemita. No quiero molestarte, pero necesito hablar con vos. Llámame al colegio. Chao. ¿Estás segura? Sí, chicas, estoy segura. Me quiero morir. Epa, ¿qué pasa? ¿Se murió alguien? No. Luna me estaba contando algo que no puedo creer. ¿Qué? ¿Vos le sacaste información sobre el informe de Maritza? Decí la verdad, por favor. Bueno, sí, está bien. Pero no le puse revólver en la cabeza ni nada que ver. Le pregunté y ella me dijo. No, Vico, no fue así. Chicas, no fue así. Vico, me hiciste creer que ya lo sabías. Lo sacaste de mentira, ¿verdad? ¿Por qué, Vico? Pablo me lo pidió. ¿Algún problema? Sí, que ella es una de nosotras. Mentira, si está todo el tiempo con las otras. Sí, pero ahora está acá con nosotras. Si mi novio me pide que le haga un favor, no le voy a decir que no. ¿Vos sí? No, obvio que no, pero está mezclando bueno, las basta, cosas. Bueno, basta, chicas. Estábamos hablando de Luna, ¿sí? Pero, chicas, no discutan por mí. Esa, si quiere ser de las nuestras, que se defina una vez. Y que la corte con las otras chirusas. En eso, tienes razón. ¡Dale, niña, saltá!
No seas maricona, salta una vez. Para un minuto, suelta. ¿Quién anda ahí? Mira acá, viene por acá, agárrame. ¡Ay, Dios! Ay, Pilar, me encanta cómo te queda el pelo así. ¿Así cómo? Así, no sé, algo raro te hiciste. Bueno, sí, me hice rulos. Ah, viste, yo sabía, te queda espectacular. Tomás, ¿qué te pasa? No, nada, te estoy mirando porque sos muy linda. ¿Te crees que soy estúpida? Hace 3 horas que no paras de mirar esos nabos. No, nada que ver. Bueno, ¿te hicieron una apuesta? No, no, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, si no lo estuvieras acá haciéndome el verso, vos nunca me diste bolilla. Bajá la voz, nena, bajá la voz. Bueno, está bien, yo bajo la voz, pero vos contame, dale, yo te juro que no digo nada. Che, este pibe es un zarpado acá con la minita delante de todo. Mirá si cae el viejo de un ojo. No, no está, no está. ¿Dónde se metió? ¿Cómo no está? ¿De quién hablas? De Maritza, ¿no? No, pará, te tiene loca la cabeza esa mina. Pará un poco. Escuchame una cosa, la estoy buscando desde hoy. No está en el pasillo, no está en el aula porque estamos en recreo. No vino al bar, ¿dónde se metió esa yegua? Ahora, yo no te entiendo, hay un montón de chicas hermosas, divinas, y vos te vas... Ah, hablando de hermosa, fíjate, vos fíjate. Mía, vení. Estábamos pensando que sería bueno que te sientes acá con nosotros. Sí, justamente quería hablar con vos. Podemos hablar más tranquilos los dos, cenando, solitos en un restaurante divino. No, ¿qué te parece? No, chiquito, quería hablar ahora con vos, así que vamos. Mía, ¿la viste a Maritza? No, por suerte. Ay, Dios mío. ¿Maritza? ¿Qué? ¿Puedo hablar con vos? Bueno, rápido, porque estoy apurada. ¿A dónde vas? ¿Te puedo acompañar? No. ¿Por qué? Porque es un secreto y no quiero que me buchones. No, Maritza, yo no lo hice a propósito. Bueno, puede ser. Entonces no quiero que se te escape. Está bien. No voy a llorar. No voy a llorar. Entonces, ¿me haces ese favorcito? Bueno, a ver si entendí bien. ¿Vos querés que yo haga de cuenta que soy tu novia adelante de todos tus amigos? Sí, sí, eso. ¿Te animás? Claro que me animo, Tommy. Pero antes una cosita, ¿no? Sí, sí, lo que quieras. ¿Por qué quieres hacer todo esto así? Ah, no, Pilar, eso no te lo puedo decir. Ah, no, entonces me voy a hacer. No, para. Pero vos, musarela, ¿eh? Es que estoy saliendo con una minita, pero no quiero que se entere nadie, ¿entendés? Entonces, pero no te puedo decir quién es. ¿Te parece muy terrible? Me parece súper divertido. ¿Entonces? Acepto. Ay, gracias, Pilu. Sos una ídola. Te debo una. Obvio. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ayudará, vale la pena una Nacho. Vez más saber Nachito. Que se puede querer. ¡Nacho, qué pasa aquí! ¡Feo! Te traje comida. Muy bien. ¿Qué pasó? Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De los bichos. Vos, dale, comé. Ya despacito, no vas a dejar nada. No tengo que dejar ni una amiga, por las ratas. ¿Hay ratas? No sé, pero si me descuido... Sí. Sí, la verdad que tenés razón, porque este lugar... es horrible. Bueno, en cuanto pueda voy a venir a arreglar un poquito todo, ¿está bien? Y te voy a traer algo para que juegues. ¿Una tele? Nacho, ¿cómo te voy a traer una tele? No puede una tele, pero algún juguetito o algo así. Lo importante
es que vos no salgas de acá adentro, porque nos pones en peligro a todos, empezando por vos, ¿ok? Bueno, ¿me podrías conseguir un colchón? ¿Voy a venir con un colchón? ¿Vos te pensás que nadie se va a dar cuenta, que nadie me va a ver? ¿No querés un elefante de mascota tampoco? Nunca tuve un colchón. El único que había en mi casa lo tenía mi hermano, porque es el más grande. Bueno, yo me voy. Arreglá un poquito todo esto y no sé, cuando... No, ¿sabes qué vamos a hacer? Me voy a quedar, llego tarde, no importa, lo arreglamos entre los dos, dale. Va, pero me parece la fila, después compro. Bueno, vamos a meter todo en la bolsa. No vamos a ¿Es eso de que le envió los trabajos de ética al profesor Mancilla? Es que me llamó y me pidió que le alcanzara el material de los alumnos para empezar a leerlo. Tipo raro, ¿no? No sé por qué pide los informes antes y empieza a trabajar hoy. No sé por qué me pidió los informes, señor. Bien. ¿Pasa algo, señor? No. Es que quería ver el de la alumna Spirito. ¿Hay algún problema con ese trabajo? No, ninguno, pero... Como es una alumna que está en capilla, quería seguirla de cerca. Entiendo, señor. Permiso. Sí, atiende. Sí. ¿Cómo se puede juntar tanta mugre? No prendas, porque hay viento. Allá hay pasto seco, se va a volar. ¿Quién es usted? ¿Qué hace acá? No prendas eso. Apagalo. ¿El Elite Way School es por acá? No. ¿Esto no es parte del Elite Way School? No, esto es una propiedad privada, así que váyase. ¿Estás segura? Sí, váyase. ¿Qué le dije? ¡Váyase! Bueno, me fui, ya está. Sí, chao. Bueno. Mira, te lo juro por la chica que más quiero, ¿entendés? No me mandó nadie. Fui por mi cuenta. Ay, ¿por qué? Bueno, me parece que es muy obvio, ¿no? Para mí no. Y te quiero aclarar algo. Aclarame lo que quieras. Chiquito, mira, la próxima vez que me quieras preguntar algo, me lo preguntas a mí directamente, ¿ok? ¿Te puedo preguntar algo directamente? Sí, pues. ¿Sí? Escuchame una cosa. El viernes a la noche... ¿Podemos salir juntos, los dos solitos, en un lindo restaurante, tomando un buen champán? ¿Aceptás? ¡Ay, timbre! Vamos a clase, Guido. A vos sí que te salvó la campana y la red. ¡Qué bueno es! Nunca había escuchado un chiste tan malo como que... Este es el más malo todavía. ¿Y Maritza todavía no llegó? Bueno, entonces anda ahí y hacéselo al director si querés. Silencio, por favor, el recreo terminó. Les quiero presentar al nuevo profesor de Filosofía y Ética, el señor Santiago Mancilla. Yo, sí. Espera, ¿qué tal? Yo soy... ¿Todos temprano o yo tarde? Bueno, espero que les guste la clase. ¿Están listos para empezar? Sí. Bueno. Esta clase va a ser un garrón. Te lo consuelo a Tommy. Bueno, yo los conozco por los trabajos, pero todavía no asocio... las caras con los apellidos, así que si se van presentando... Yo soy Mia Colucci, profe, y no se imagina lo difícil que... Estas no son horas de llegar. Ajá. Ella es Maritza Spirito, profesor. Sí, ¿te conozco de algún lado? No, yo nunca lo vi en mi vida. ¿Seguro? No te conozco, te veo cara conocida. Ay, profe, seguro que la conoce de las revistas. Tenemos la suerte de tener a la hija de una vedette famosa. Callate y sentate, Mia, por favor. ¿No te conozco? No. Ya sé que no te conozco. Está bien, no te conozco. Bueno. ¿Sí? Sí, permiso, señor Dunov. Aquí está el señor intendente. Señor Bustamante, qué sorpresa que lo trae por acá. Eso me lo tiene que explicar usted.
Perdón, no entiendo. Mi hijo me dejó un mensaje. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, yo estuve leyendo con mucha atención sus trabajos prácticos. ¿Ya les puso nota? No, porque en esta materia los trabajos de ustedes son pensamientos y los pensamientos no se les puede poner una nota. Hay uno que me gustó mucho, particularmente si lo encuentro, el síndrome de He-Man, de Marisa Espíritu. ¿Quién es? Yo. ¿Espíritu o Espíritu? Espíritu. Espíritu. Bueno, me encanta el trabajo de ella, me parece que está escrito con el corazón, así que me encantaría que pases y lo leas. Yo no vengo al colegio para escuchar los trabajos de mis compañeros. Mis padres pagan muchísimo dinero justamente para que los profesores sean los que me enseñen a mí. Ah, ¿cuál es tu nombre? Pablo Bustamante. Ah, no, está bien lo que decís, pero muchas veces los adultos aprendemos de los jóvenes y los jóvenes tienen más libertad para expresarse, tienen menos presiones. Entonces sería lindo que... Yo por lo menos la quiero escuchar, así que ella va a leer. Lee. Bueno. Había una vez... Ah, lo escribió en forma de cuento, ella. Ah, no. ¿Cómo en forma de cuento? No, no pedía que sea un cuento. No, está mal. No, hay que tirarlo. No está mal, porque no pedía que fuera en forma de cuento, pero tampoco decía que no podía ser un cuento. Y ella usó el humor para expresar ciertas cosas que nos interesan. Igual no me parece conveniente que lo lea justo acá, ahora, en este momento, ¿no? ¿Vos lo leíste? No. ¿Por qué no lo escuchás y después me das tu opinión? ¿Eh? Va a leer. Séntate. En un lugar llamado Caretolandia, mandaba un intendente llamado Caretoli. Perdón, señor profesor. Sí. Permítame. Sí. Quería presentarle al señor Sergio Bustamante, que es el padre de uno de los alumnos de su curso. Ah, ¿qué tal? Y el intendente de la ciudad, además. Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Con su permiso, queríamos retirar al alumno Pablo Bustamante. ¿Eh? Bueno. Sí, no hay problema. Por mí. Gracias. No. Vamos, Pablo. Sí, papá, para. ¿Por qué no te quedas acá a escuchar justo una compañerita iba a leer un trabajo sobre un intendente? A lo mejor te interesa. Quédate. ¿De qué se trata ese trabajo que yo no me enteré? No, son los trabajos de ética de los chicos. ¡Ah! Los benditos trabajos de ética. Sí. Bueno, vamos yendo, señor Bustamante. No. A mí me interesa mucho la ética. Si mi hijo dice que este trabajo me va a interesar, me gustaría mucho quedarme y escuchar. Bueno, pero yo le puedo conseguir una copia luego. No. Me gustaría quedarme y escuchar si no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún inconveniente. No hay problema. Ah, por favor, señor Bustamante. Ah, tú vas. Bueno, si estamos todos listos, ella va a leer. Más o menos. Bueno, a mucha gente le da miedo hablar en público, ¿es eso? ¿Tenés miedo de leer lo que escribiste? Bueno, esto es ética. Ser fiel a uno mismo es ética. Vos lo escribiste, son tus pensamientos. ¿No, señor director? Por supuesto. Además, la ética es uno de los valores fundamentales de nuestra institución. Bueno, entonces vas por el buen camino, lo podés leer. ¿Vos lo escribiste? A mí me encanta, ¿lo podés leer? Sí. El intendente Caretoli tenía un hijo que jugaba a ser He-Man todo el día. Pero como era un concheto y medio flojo, cambió la pesada espada por un cómodo y pequeño celular que también tenía superpoderes. Cuando se veía en problemas, apretaba la tecla Send y el intendente Caretoli venía en su auxilio. Y así fue como hizo meter preso a un joven sin pruebas, dejando desamparados a quienes podía tener a su cargo. He-Man hacía uso y abuso de sus superpoderes. Escapó del colegio, manejó sin registro, se emborrachó, mintió y discriminó. Pero ¿qué importaba? Total, la famosa tecla Zen lo salvaría una y otra vez, ya que el intendente Caretoli ejercía el caretaje como nadie y untaba como ninguno. Y mientras en Caretolandia, empuñando un celular, se consigue impunidad, la ética se la seguirán llevando previa muchos de sus ilustres funcionarios. Bueno, me parece que el trabajo de ella expresa muchas de las cosas que vivimos todos los días, ¿no? Que escuchamos. Así que en mi clase se puede aplaudir. Al que le gustó puede aplaudir.
¿Viste que te dije que te iba a quedar precioso el color de pelo? ¿Eh? A ver, un segundito. Hay que mantenerlo, eso sí. ¿Sí, peluquería? ¡Ay, Lunita, mi amor! ¡Qué lindo escucharte! ¿Qué? No, espera un poquito. ¿Qué pasó? No, sí, vos tranquilízate. Sí, claro que puedo llamar para que vengas. Sí, pero... Bueno. Bueno, está bien, nena, está bien. Quédate tranquila que yo ahora mismo llamo al director, ¿eh? Quédate tranquilita, un besito, un besito. Enseguida estoy con vos, ¿sabes? Bustamante, el profesor Mancilla estudió en el exterior. Es una eminencia en la materia. Es un atorrante, eso es lo que es. ¿Cómo puede permitir que se lea esa basura en su clase? Pero es que es un profesor nuevo. Estoy seguro que no tenía la menor idea de lo que contenía ese cuento. No, no sabía quién era usted. No, además, me importa. De cualquier manera es imperdonable. Igual que lo de esa chiquilina. ¿Quién es? Quiero el nombre de esa chica. Papá. Vos tenés la culpa de todo lo que pasó. ¿Por qué permitiste que se le diera esa estupidez adelante mío? Para ser mi peor enemigo en vez de mi hijo. Perdóname. Pensé que no se iba a animar a leerlo estando vos ahí. No se iba a animar a leerlo. Lo hiciste de tarado. Eso es lo peor. Resulta que el hijo del intendente es un perfecto estúpido. Bueno, déjelo pasar esto, Bustamante. Estoy convencido de que rápidamente se van a olvidar de ese estúpido cuento, ¿eh? Qué poco sabe de política usted. Si se tapan estas cosas, se transforman en una bola de nieve imposible de parar. Perdón, no lo entiendo. Sí, digo que hay que enfrentarlo ahora que estamos a tiempo. ¿Cómo se llama esa chica? Digo, quiero el nombre de esa señora. Perdóneme, Bustamante, perdóneme, pero esto lo voy a manejar yo. De ninguna manera lo va a manejar usted. Estaban hablando de un intendente que se llama Caretoli. Es a mí a quien debe una explicación. ¡Caída! ¡Caída! ¡Te la rejugaste! ¡Fuiste bárbara! Bueno, gracias, gracias. Pero si no hubiera sido por el profesor, no me hubiera animado. No, no, por lo que sea. Lo que hiciste estuvo genial. Gracias. Sí. Pero Espíritu. Necesitaría hablar con usted inmediatamente. ¿Puede venir a la dirección? Es que tengo una clase Le ahora. Le dije a la dirección. Por favor. Ese tipo la va a apretar. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Por lo menos estar cerca por cualquier cosa. Vamos. Chicos, pasó algo terrible en el cuarto. Es con vos, Manuel. Es la marca de la logia. ¿Qué me hicieron? Marcos, ¿qué me hicieron? Marcos, ¿qué me hicieron? ¡Contesta! Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, el mundo sordo para sentir. Que estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos. Entonces. Bueno. ¿Quién es? Vale. Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi. Dios mío, en cada una me meto yo. ¡Suerte! ¡Espérame! Aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos. Resistiré. Hay algo que pasa en este colegio que vos tenés que... ¡Anda, ya! La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, resistiré. Algo está pasando en este colegio y quiero que te lo enteres. ¿Eh? No se puede, resistiré las apariencias del... Yo quiero creer que vos estás hablando de la inconsciencia de la edad, pero te advierto una cosa. A ese chico lo van a encontrar y a vos te van a expulsar. Así que mientras tanto no te metas con mi hijo, ¿está claro? ¿Y si mi mamá le regala una lancha al director? ¿Me expulsarán? No juegues con fuego porque te vas a quemar. No se lo llegan a encontrar a Nacho. No lo podemos permitir. Estoy pensando. No, ¿y qué vamos a hacer? No se me ocurre nada. Bueno, no hay tiempo para pensar. Hoy crecer algo, chao. No, pará, pará, Luján. Dale, vení, mórdeme. Mórdeme esos machos. Ay, mi amor, no aguantaba más, te juro. No sé qué me está pasando, quiero verte todo el día. Ay, yo también te extraño. Estoy todo el día pensando en vos. ¿Qué dices? Que estuve con Pablo. Y de no ser que tenga un clon, no sé cómo hizo para estar con vos.
¿con quién te encontraste? Perdón, que interrumpo acá la fiestita. Me dijo el preceptor que te espera en el lavadero, a vos. ¿A mí? Sí, a vos. Va, vos somos dos, sí, a vos. ¿Por qué? No sé, no quise preguntar para no molestar, ¿viste? Yo cumplí, te avisé. No sé, fíjate. Hasta luego. No, Manuel, es muy raro que el preceptor te cite en el lavadero. Esto es una trampa. ¿De la logia? Ojalá. Así le dio las caras.